El primer contacto con la historia de la escultora Lola Mora lo tuve en la Plaza Independencia de Tucumán, donde está instalada la Estatua de la Libertad. Eso queda en pleno centro, frente a la imponente Casa de Gobierno. Allí conocí al guía de turismo, Jorge Cáceres. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido a nuestra ciudad. Sí, está floreciendo los lapachos. Ya. Sí, no, ya este tiempo comienza a florecer los lapachos, así también como las flores que tiene alrededor la planta de naranjo. Muy bueno. Que eso da un olor al azar a este lugar en la época de agosto, septiembre, y bueno, donde embellece a este lugar, que es la plaza más importante, que es la Plaza Matriz, que se llama Plaza Independencia. Sí, frente a la Casa de Gobierno, que aparte tiene una de las mejores esculturas de Lola Mora, ¿no? Exactamente. Esta es una escultura que realizó Lola Mora en el año 1903, cuando vuelve de Buenos Aires. Lola Mora esculpió la Estatua de la Libertad, que está allí en el centro de la plaza, en 1904. Es un cuerpo de mujer tallado en mármol, levemente recubierto por un ropaje como pegado al cuerpo o como que vuela al viento. Se erige sobre una columna muy sobria y de gran elegancia. Aunque está vestida como una dama, la expresión altiva, la altura en la que se encuentra y la superioridad que emana de la figura la alejan prácticamente del orden de lo humano. El presidente Julio Argentino Roca encargó esta escultura al artista para su provincia. Es cierto que Roca fue su mecenas y algunos agregan que también fue el amante de Lola Mora. Como pueden observar, esta escultura se lo puso, como decía, mirando hacia el cerro, donde se inspira el modelo de la Victoria Samotracia, es decir, al arte griego, al greco-romano, donde se muestra como una mujer que donde tiene una mirada muy decidida, donde rompe los vientos y corta las cadenas. No sé si ustedes observan. Sí, sí, sí. En cada mano. Sí, lo tienen las argollas allí. Exactamente. Donde también proyecta el pecho hacia adelante y las manos hacia atrás. Al pie de la escultura también se muestra una espada de puño cortado y donde también van a ver unas cadenas y unos grilletes. Los grilletes como tipo esposas o el labone que se usaba en aquellos tiempos. Y al costado, ahí es donde se observa una corona de laurel, que eso está justamente a los pies y eso representa la victoria, es decir, sobre la guerra de la independencia. A 10 cuadras de allí está la estatua que inmortaliza a Juan Bautista Alberdi, el hombre que con sus ideas inspiró la Constitución Nacional de 1853. Es una de las obras más acabadas de Lola y pertenece a ese tiempo de gran creatividad y productividad artística. El ilustre jurista tucumano está firmemente plantado de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza agacha en actitud meditabunda. La obra está cincelada en mármol de Carrara. En el conjunto aparecen allí la República, un gracioso ángel y una lira, símbolo de la veta artística del tucumano, que era un buen ejecutante de piano. Para comprender qué clase de mujer era Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, tal el nombre completo de Lola Mora, es preciso ir hasta la Casa Histórica de Tucumán. Allí en el traspatio están los dos célebres sobrerrelieves que representan la Revolución de Mayo y la Independencia, también realizados por esta artista universal. Y después hay que hablar con Marcela, una entusiasta historiadora especializada en la artista, que me dice... Lola Mora es, digamos, una figura interesante
si uno la toma en cuenta y considera el contexto, el clima de época en el que nace y las situaciones que le tocan vivir. Ella, siendo muy joven, muere su mamá y su papá, casi con 3 días de diferencia, entonces queda huérfana ella y sus hermanas. Y va a tener un tutor, que va a ser el marido de una de las hermanas, que es Guillermo Rucker, que es un ingeniero alemán, que muy vinculado a la masonería. Entonces la vida, digamos, de estas hermanas Mora va a salir de lo común, digamos, en ese periodo. En el Museo Provincial está ahí el germen de su arte. Son los retratos en carbonilla de los gobernadores tucumanos y que llamaran tanto la atención por su calidad. Ella las realiza para una kermés que se va a hacer en 1894, organizada por la Sociedad de Beneficencia. Era en el retrato de 20 gobernadores tucumanos, realizadas en papel canzón, con goma, esfumino, y la mayoría de estos retratos habían sido extraídos de fotografías, entonces para, digamos, evitar esa rigurosidad de los rostros, utiliza estos materiales y va a donar este conjunto al gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia de Tucumán recibe esta donación, pero decide comprarla simbólicamente. Había sido un regalo, pero decide comprarlo, y se pone el precio de 5.000 pesos en ese momento, que era bastante elevado si tomamos en cuenta los sueldos de quienes estaban vinculados al mundo de la cultura en Tucumán. Entre 1890 y 1900 hubo una gran inversión en cultura de parte del gobierno. En ese sentido, Lola tuvo la suerte que después le faltaría en la vida. Habían llegado a la provincia dos artistas italianos, producto de la inmigración, a fines del siglo XIX, y uno de ellos va a ser el maestro de Lola Mora, que es Falcucci, Santiago Falcucci, que es quien, digamos, va a tener su taller de arte y quien impulsaba a estas niñas a participar en estas exposiciones, digamos, del periodo. Sí había un clima, digamos, cultural muy importante mucho tiempo antes de la creación de la universidad en Tucumán, que va a ser en 1914, formado, digamos, por este grupo de maestros extranjeros, digamos, que vienen a la provincia, por el acceso de las mujeres a la educación, por el asociacionismo cultural que comienza a funcionar, y Lola Mora es producto de ese ambiente. Bueno, así es cuando se va a finalmente Europa. Sí, se va casi a mediados del, sí, en 1897, se va, y ahí no se va, en principio, digamos, para desarrollarse en escultura, porque no era esa su opción, digamos, en primer lugar, sino pintura, pero él se va a vincular, su maestro allá va a ser Paolo Michetti, y él compartía taller con un escultor. Entonces ahí es donde empieza a interesarse en la escultura. Pero al margen de su talento, que empezó a dar frutos desde el mismo momento que se instala en su estudio en Italia, ¿qué hay de esta mujer sobre la que se conoce tan poco? Lola Mora es una figura que ha sido, digamos, explicada desde la historiografía como más bien solitaria y poco vinculada, digamos, sobre todo con otras mujeres de su época, alejada del feminismo en muchos aspectos. Creo que hay un gran desconocimiento sobre esos primeros 30 años de su vida que ocurren acá, transcurren en Tucumán, donde ella tenía vínculo con sus compañeras de taller, tenía una fuerte relación con su hermana, que es la que se casa con este ingeniero alemán. Tanto Lola Mora como su hermana piden entrar a una asociación masónica de Tucumán, por ejemplo, a principios de siglo. Sí, es rechazado porque las mujeres no, digamos, en Tucumán por lo menos la sociedad masónica no aceptaba mujeres. Bueno, pero ese es un rasgo ya de que prefigura la mujer que iba a ser, ¿no? Sí, totalmente. Y además el feminismo en muchos aspectos llega a provincias más bien mediterráneas como esta, a través de las redes de la masonería. Entonces,
Pienso que la figura de Lola Mora en algunos aspectos todavía tiene, merece ser estudiada. En cuanto a la mujer, también se ha mostrado como una figura, e incluso se la sigue presentando así, más bien problemática, difícil. Creo que no es un tema menor la orfandad, digamos, de ella siendo tan joven, porque eso también saca quizá otro espíritu a la hora de pelear, digamos, por sobrevivir de alguna manera, sí. Porque es un destino bastante trágico. Pero se la vincula como, o se la asocia como una mujer atrevida, audaz para la época. Sí, una mujer muy audaz, que además Lola Mora tenía un conocimiento exacto de lo que valían los materiales con los que trabajaba, de lo que valía su trabajo, y lo hacía valer, valga la redundancia, cuando le pagaban. O sea, ponía ejemplos de lo que había costado esta estatua, la otra estatua, entonces por lo tanto el Alberdi no puede costar menos que esto. O sea, en ningún momento se achicaba a la hora de disputar su sueldo, digamos. Y eso es algo que las mujeres hacen 100 años después, o sea, estamos haciéndolo hoy, digamos. Claro. Los dos sobrerrelieves de la Casa Histórica de Tucumán fueron un encargo del Gobierno Nacional con motivo de la remodelación completa del edificio, el símbolo del 9 de julio de 1816. En uno está representado la Revolución de Mayo, el 25 de mayo, en los balcones del Cabildo de Buenos Aires. Este relieve revela un mosaico de tipos porteños de aquel entonces, del momento, tanto personajes de abolengo como integrantes del pueblo. En el otro, enfrente, el sobrerrelieve de la Independencia, que representa el 9 de julio, la artista muestra el espacio interior de la casa con su mobiliario de época. El trabajo del cortinado, sobre todo, da cuenta de la maestría de la autora. Ahora, entre los personajes aparece Julio Roca, su protector, su mecenas, como decíamos, y habría que agregar su amante. Como sea, tanto por las dimensiones como por la calidad de su ejecución, estas piezas de bronce constituyen ejemplos casi únicos en su género en Argentina. Están esos mitos, digamos, que habría estado con Roca. Con el presidente Roca. Bueno, en realidad, Lola Mora era muy amiga de las hijas de Roca. Va a ser un mecenas, pero, digamos, reconociendo el trabajo de Lola Mora, no hay ningún indicio de que haya sido el amante, digamos, no. Sí me parece que era una persona que estaba muy interesada en su trabajo, que además apoyaba esto, y que la manera de ella de agradecer, poniendo, por ejemplo, en uno de los bajos relieves está Roca, en el de la Guerra de Independencia. Sí, qué raro eso. Y eso es llamativo, pero para la época no era tan llamativo, digamos, que los artistas agradecieran de esa manera a quien, porque ese encargo lo hace él, digamos, principalmente. Creo que ella conocía muy bien cómo manejarse, digamos. Ella incluso, cuando regala la Galería de los Gobernadores, dice: deseo asociarme al fervor patriótico en estos días. O sea, tenía muy claro eso, digamos, de que el Estado estaba invirtiendo en eso, porque estaba muy interesado en que se extendiera, digamos, ese sentimiento patriótico en una población que se estaba alimentando también de inmigrantes. Es decir, que es, digamos, que ella sabe muy bien incorporarse a ese espíritu de época. No fue muy prolífica Lola Mora en su trabajo, pero de todas sus obras se puede hablar un rato largo por su maestría o por la controversia que generaron cuando fueron presentadas al público. La fuente de las Nereidas combina ambos aspectos. También llamada El tocador de Venus, es la obra más conocida y más relevante de Lola. Estaba previsto que se instalara frente, justo y nada menos, a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, allí en la Plaza de Mayo. La obra fue esculpida en su estudio de Roma, y cuando en agosto de 1902 ella regresó a Buenos Aires con los bloques de la fuente, al descubrirse las estatuas desnudas que la conformaban, estalló el escándalo y se consideró poco apropiada su ubicación. Fue así
que su primer emplazamiento entonces fue en la calle Cangallo, enfrente de la Casa Rosada, pero una vez más la presión de las ligas moralistas, que además de quejarse de los desnudos de la obra, no toleraban verla trabajar a Lola en pantalones en su taller, obligaron entonces a su traslado definitivo a la alejada Costanera Sur, donde aún hoy se encuentra. Hay una gran controversia, primero por el lugar en donde se ubican, consideraban en ese momento que no era la más adecuada. Después va a haber también controversia por la fuente en sí, por los desnudos, por lo que digamos, por el pudor de la época, pero también hay una crítica muy favorable a ese digamos a esa obra. ¿Pero quién se oponía a la obra? Bueno, había en un momento, digamos, ese pudor, digamos, quienes van a criticar eso, van a ser personas, digamos, de sectores más bien altos de la sociedad. ¿Puede ser considerada como una de las primeras feministas? Bueno, ella tenía un tema, digamos, con el feminismo porque es muy atacada cuando, por ejemplo, se la invita a la inauguración de la fuente y va a estar en el Club del Progreso, en Buenos Aires, rodeada de varones, digamos, ella es la única mujer, pero bueno, era la artista. Sí, claro. Y hay como muchas críticas del feminismo de Lola Mora, como que Lola Mora no está en la causa feminista. Sí, y lo que me interesa saber es también si... Por eso remarco siempre la característica, sí, de mujer, ¿no? Sí. Porque ella es como que abrió un camino, digamos, con, sí, sus audacias y sus irreverencias. Sí. Si en Italia también era considerada de la misma, sí, manera. Seguramente no como acá, que era, digamos, realmente, cuando ella viene a emplazar las estatuas en 1904 en Tucumán, es el suceso, digamos, claro, ese tiempo que está acá, que es poco, pero estaba en su taller, la gente iba a visitarla al taller, bueno. Andaba, digamos que se asombraba a la gente que la veía en pantalones, ¿no? Sí, andaba en pantalones y además trepada arriba de las esculturas, o sea, muy, muy fotografiada, se sacaban muchas fotos, ella quería que se publiquen noticias sobre ella, mandaba a ella las noticias, o sea, le gustaba entendía que de esa manera también estaba vigente y que la podían contratar, digamos, para hacer otro tipo de trabajo. Proyectos que no se concretaron por la negativa del artista a cambiar su nacionalidad argentina. También había ganado el concurso para hacer el monumento a la bandera en Rosario y había empezado, de hecho, trabajando en los ornamentos. Pero hacia 1913, más o menos, su estrella empieza a decaer. Lola Mora pagó carísimo su adhesión a Julio Argentino Roca. Fue tildada de impúdica, se decidió trasladar desde el poder a la Fuente de las Nereidas a la Costanera Sur y en 1921 se dispuso el desalojo, como contábamos antes, de las esculturas del Congreso de la Nación. Todo mal, sus obras se dispersaron entonces por distintas provincias. Una comisión en Santa Fe anuló el contrato que tenía para hacer el monumento a la bandera. Lola entonces volvió a Salta para reinventarse en otra cosa muy distinta y dejó de ser la escultora conocida, rebelde, atrevida. Se convenció de que los suelos del norte, del noroeste del país, eran ricos en minerales y se embarcó en varios proyectos increíbles para una mujer, entre ellos buscar petróleo a partir de la trituración y destilación de piedras en Rosario de la Frontera, donde había montado un laboratorio. Terminó por fundirse. En 1934, ya con su salud quebrada, artistas y amigos de Salta y Tucumán le tuvieron que costear el viaje a Buenos Aires, donde quedó al cuidado de sus sobrinas. Y murió en el olvido y en la pobreza el 7 de junio de 1936. De la autora de la extraordinaria escultura La Fuente de las Nereidas en la Costanera Sur de Buenos Aires, me voy hasta el otro extremo de la ciudad.
mucho más que una señora que tuvo dinero, ¿no? Sí, a mí me parece que llega el momento en el que nosotros deberíamos tener una reflexión que vaya más allá de la situación social en la cual creció y vivió Victoria, que por supuesto es real y le dio muchas posibilidades, y también dejar de hablar ya de sus amantes o de su vida amorosa o lo que ella hizo con su vida privada, sino empezar a ver esa mujer que realmente se dedicó a establecer puentes más allá de lo que era dado en esa época, digamos. Hoy una persona, una mujer que haga las cosas que hizo Victoria Ocampo con su fortuna o con establecer este contacto con los distintos intelectuales de la época y darles el lugar que les dio, porque ella fundó la revista y la editorial Sur y la solventó. Es la revista que más tiempo duró en Latinoamérica, salió por más de 40 años y todo eso fue financiado por ella. Fue la primera mujer que tuvo un carnet de conducir, fue una mujer que manejó y eso causaba un escándalo absoluto. Fue una mujer que fue libre en sus relaciones, en su forma de pensar, y para esa época era absolutamente inesperado, más que inesperado, no deseado que así fuera. Ella ingresó en la Academia Argentina de Letras. Fue una mujer que escribía ya eso mismo, digamos, con su nombre. La primera vez que salió un artículo de ella en el diario en su casa fue un escándalo. ¿Por qué? Porque en esa época las mujeres, si escribían y publicaban, nunca lo hacían con su nombre, siempre tenían un seudónimo masculino. Y ella lo hizo con su nombre, salió en el diario La Nación un artículo llamado Babel, y bueno, en su casa fue un escándalo. Ella, por propia decisión, según se desprende de su autobiografía, no quiso tener hijos, pero sí se casó, y tal vez con alguien del que no estaba enamorada. Ella se casó con Bernardo de Estrada y duró 2 años, creo. En realidad, en la luna de miel, que duraba cerca de un año, y esto porque se iban en barco a Europa, volvían, en todo ese trayecto ella se desencanta de él. Sí. Y vuelven prácticamente separados, pero viven en la misma casa muchos años, en pisos separados. Exacto. Y bueno, después ella se enamora del primo de él, Julián, de Julián Martínez. Y tienen una relación muy larga. A consideración de Manucho, Mujica Lainez es un señor que era muy, muy apolíneo. Sí, ella tuvo una vida amorosa interesante. Creo que, de vuelta, lo interesante por ahí no es pensar con quién se relacionó o se dejó de relacionar, sino la libertad con la que ella vivió y el respeto que se tuvo a sí misma. No fueron todas rosas, claro, en la vida de Victoria. Durante el primer peronismo estuvo 26 días en la cárcel, acusada de conspiración. Ya anciana, en junio de 1977, se convirtió en la primera mujer en ser elegida miembro de la Academia Argentina de Letras. Villa Ocampo, su casa, resolvió ella, de acuerdo con sus hermanas, en 1973, en donarla a la UNESCO. Hizo bien. A su muerte, en 1979, ya no tenía plata para pagar los impuestos. Aquí, en esta casa atravesada por la historia patria, vivió esta mujer extraordinaria, Mariquita. Cité a Gabriela Margal para que me hable de ella. Gabriela es historiadora y escritora y se sumergió en la vida de la moradora de esta casa como jamás se hubiera imaginado. Mariquita tiene una capacidad de expresar su deseo que no tiene cualquier mujer, sobre todo cualquier mujer del siglo XIX. Expresa su deseo de manera escrita, de manera hablada. Lo expresa ante la ley, lo expresa ante cualquier hombre que se le cruce. Ella dice, quiero esto, quiero lo otro. Quiero casarme con Martin Thompson, no quiero casarme con el hombre que han elegido mis padres. Estamos frente a una mujer muy independiente para la época. Sí, muy independiente, muy decisiva, en el sentido de cambiar el modo en que una mujer empieza a ser diferente, ¿no?
es definitiva para la época, es un nuevo tipo de mujer. La casona está en óptimo estado de conservación. Fue donada al Estado por sus últimos moradores, la familia Bécar Varela. Hay tapices, mobiliario, todos que pertenecieron a Mariquita, una mujer que ya tenía aires revolucionarios, mirá, durante las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas a ellas la encuentran recién casada, pues se casa en 1805, y la encuentran señora de su casa, en parte, porque su madre todavía seguía viva. Es muy divertida la relación que hace muchos años después sobre la primera invasión inglesa y sobre cómo cuenta a los ingleses, cómo los ve venir, todos bien afeitaditos, con sus uniformes prolijos, y cómo relata ella los soldados coloniales de la época del virreinato, que eran todos sucios, con barbas, descalzos. Es muy graciosa su relación sobre las invasiones inglesas. Se volvieron célebres las tertulias que organizaba y que reunía a los hombres y mujeres más importantes en pleno proceso de la independencia de España. El guerrero almirante Brown, por ejemplo, o Bernardino Rivadavia, que sería presidente en 1820. Más allá de esa vinculación directa con el poder, en todas sus formas, ella era una mujer admirada y elegante. Era muy coqueta, como se decía en esa época. Era una mujer que le gustaba mirarse al espejo, le gustaba que la admiraran, sobre todo. Era una mujer que le gustaba colocarse en el centro de lo que estaba pasando, ¿no? Por eso era la gran anfitriona de Buenos Aires. Y a mí siempre me llamó mucho la atención ese salón de la Casa de Florida, que según cuenta, hay una descripción muy linda de mitad del siglo XIX, donde la describe al salón lleno de espejos, tapado de espejos, que de hecho dice la autora de la carta, uno no puede escapar de sí mismo en ese salón. Porque, ¿hasta en el techo? Hasta en el techo, sí, en las paredes y el techo. Era un salón, evidentemente estaba dado para que se reflejaran las luces de las velas y eso creara una mayor luminosidad durante las tertulias. Para poder verse mejor. Exactamente. ¿Cómo es que llegamos a que una mujer sea en aquella sociedad la que juntaba a todos los toda esa cosa inflamada de los revolucionarios? Sí, es muy interesante. Hay, con mujeres como ella había otras, en el sentido de mujeres ricas, esposas de comerciantes. Pero hay una voluntad que creo que solo tenía Mariquita de ser parte de ese movimiento. Muchas veces a lo largo de sus cartas uno la ve lamentarse no poder ser partícipe. Es más, la ve lamentarse no ser hombre y poder tomar un puñal o tomar un fusil y decir participar de la guerra. Creo que ella quería ser partícipe de lo que estaba pasando y por eso se constituye como anfitriona de Buenos Aires. Y durante la presidencia de Rivadavia, fundó la Sociedad de Beneficencia. Sentía esa impotencia de no poder, sí. Además, bueno, en ese sentido se intervenir da... Intervenir de otro modo. Claro, de otro modo, pero ella se sentía parte y ya en la época de Rivadavia, cuando ella fue convocada para la Sociedad de Beneficencia, fue una de las primeras mujeres que pudo tener una acción pública, que pudo tener... parte en algo. Hoy sería impensable pensar sin las mujeres el país, pero en ese momento las mujeres tenían otro lugar. ¿Qué tenían reservado, digamos, como rol las mujeres en tiempos de Mariquita? Y generalmente el rol de la casa, el rol de puertas adentro. ¿Hijos? Hijos, mucha actividad de costura, mucha actividad de, digamos, todo lo que era... como se decía, vestir santos, la que no se casaba quedaba para vestir santos, todo el ajuar de los altares, que cosían, justamente para hacer todo lo que eran los altares, los, de allí viene la frase. Los santos, vestir santos, sí. Era 1823 y ese espacio era como ser funcionaria, algo muy, pero muy extraño para una mujer en aquella época. Y tuvo como interlocutores a personajes de fuerte personalidad, como Rosas o Sarmiento, por ejemplo.
la participación de mujeres en política, que es muy extraño para la época de 1823, y son una especie de funcionarias del Estado. Entonces, tiene lugar, Mariquita. Mariquita es una mujer especial también, porque yo te estoy nombrando Rosas, te estoy nombrando Sarmiento, también es un interlocutor de ella. ¿Sarmiento? Expresó su admiración. Era un pirata, ¿sabes? Sí, expresó su admiración por ella. Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez. Digo, ella tenía contacto con los hombres que estaban moldeando la época, que eran protagonistas: Florencio Varela, Juan Cruz Varela. Con cualquier hombre que tuviera que ver con la política, ella tenía contacto, porque era una mujer importante, era una mujer que tenía conexiones. Era amiga de Rosas, entonces... era amiga de San Martín, entonces era como... De Rosa era una amistad particular. Era una amistad particular, sí, pero como se tiene en amistad con Rosas, ¿no? Sí. Hay que verla. Sí. Entonces, creo que es un periodo que ella lo ve con mucha tristeza. Muchos la describen como una seductora detrás de la palabra. En sus retratos no se la ve personalmente... particularmente hermosa, pero es probable que haya agregado una linda voz a la capacidad para halagar, para recibir y para manifestarse en las reuniones sociales y políticas. Mariquita se separó de su segundo marido a mediados de la década de 1830 y murió con más de 80 años en Buenos Aires. Su último esposo había muerto unos años antes, pero Mariquita, que era muy afecta a las cartas, nunca dejó de escribirle. Se escriben a la distancia, se escriben, ella le dice hijo mío, porque algo que no comentamos es que Mendivil es más joven que ella, varios años más joven que ella. Nombré algo antes, y es que ella tenía la edad de sus acompañantes, y le gustan los jóvenes. Sí. Y eso complementa el perfil de su, sí, preferencia. Y bueno, y si Echeverría o Gutiérrez fueron sus amantes, eran 20 años más jóvenes que ella. Rosas incluso era más joven que ella. Sí, le gustaban los hombres más jóvenes que ella. ¿Qué imagen te genera a vos dentro de las mujeres así notables de la Argentina que nos dejó la historia, no? Yo creo que ella es la madre de la patria. Hay muchas mujeres que se disputan ese título, ¿no? Pero como ella, protagonista de la historia argentina como ella, creo que no hay otra. Protagonista tan consciente de la historia argentina, que conozca la historia argentina desde 1806 hasta bien entrado la década de 1860, o sea, ya la Argentina conformada como país, ahora sí, ya efectivamente, pocas. Que haya tenido, que se haya carteado con San Martín, que haya hablado con Belgrano, que se haya carteado con Sarmiento, que se haya peleado con Sarmiento, que se haya peleado con Rosas, creo que no hay otra que pueda reemplazarla. Creo que ahí si volvemos a hacer el panteón de próceres, creo que allá hay que ponerla de nuevo, hay que meterla. María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Qué nombre kilométrico, ¿no? Más conocida por todos como Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer que descansa en el cementerio de la Recoleta. Su casa pasó por varias manos después de su muerte y el último de los moradores, el doctor Horacio Bécar Varela, la donó a la Municipalidad de San Isidro. Hoy es museo, biblioteca y archivo histórico de San Isidro con el nombre de doctor Bécar Varela, el donante. Lo que más admiran los visitantes es un abanico de Mariquita que está en una vitrina. Ninguna como ella, pienso, tanto en la coquetería como en la determinación de luchar por la patria. Ninguna como ella, pienso, para defender los derechos de la mujer. Pero toda la atmósfera de su casa con ese parque que mira al río, ahora lejano, está impregnada de su espíritu vanguardista, patriótico y libertario.
Puerto Madero es uno de los barrios más nuevos de Buenos Aires y lleva con justicia en sus calles los nombres que para muchos son desconocidos, pero ya va siendo hora de que sepamos que se trata de mujeres que hicieron historia. Se podría decir con los parámetros de hoy que fueron las primeras feministas de la patria, si pensamos en Juana Azurduy, por ejemplo, una verdadera guerrera, o Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer que participó de los grandes acontecimientos de la patria naciente. Pero hubo un tiempo en el que las mujeres que se destacaban por su lucha dejaron de ser ejemplos aislados y se organizaron y realizaron el primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina en 1910. Si bien desde 1888, cuando estalla la primera huelga de empleadas domésticas, después llegaron con la inmigración muchas mujeres que abrazaron las causas de libertad e igualdad de derecho, se produce allí la primera ola feminista en el país. Ese movimiento en realidad tiene varias vertientes. Tiene vertientes de librepensadoras, tiene vertientes socialistas, tiene vertientes anarquistas. Las feministas independientes también son parte de ese conglomerado enorme de mujeres. A mí en lo personal me toca muy de cerca porque soy sobrina bisnieta de Gabriela de la Perrier de Coni, una de las primeras feministas del Río de la Plata. Ella está llegando a Buenos Aires en 1895, muy jovencita, pero que venía con la experiencia de la Comuna de París. Ella nació en el sur de Francia, pero ya a los 10 años estaba en París. Y toda la influencia de ese periodo signó de alguna manera su espíritu. ¿Y acá qué hizo? Acá llegó, ella era escritora, pero se vinculó enseguida con las fuerzas políticas y una de sus primeras amigas precisamente es Elvira Rawson de Delepiane, que estuvo en las jornadas en esta plaza en 1890. Eran los tiempos en que en la Plaza Lavalle se llevó a cabo la Revolución del Parque, germen de profundos cambios sociales. Ella se vinculó enseguida con esos sectores y del radicalismo, con Alem, con Aristóbulo del Valle, con la amistad que entabló con Elvira Rawson, y enseguida se radicalizó hacia el socialismo. Era difícil, pero al mismo tiempo no estaba sola, por esto que yo te decía, la primera ola de feminismo en el Río de la Plata cuenta con numerosa cantidad de mujeres participando, que tiene su culminación en el Congreso Femenino del Río de la Plata en mayo de 1910. Gabriela Laperrier de Coni puede ser considerada la primera feminista. En 1901 fue inspectora de los talleres y conventillos donde los inmigrantes tenían un gran foco de infección. Fue en ese congreso de 1910 donde se convocaron académicas, sindicalistas, maestras, profesionales para debatir precisamente el rol de las mujeres. Cecilia Grierson, la primera médica del país, fue la presidenta del congreso. Un personaje sumamente controvertido, porque si bien pertenecía a estas clases aristocráticas vinculados con esta impronta inglesa, razón por la cual se la tenía en consideración, ella era sumamente rebelde y esa rebeldía y coherencia política la llevó a ser quien dirigió el Congreso. Este Congreso de 1910 fue presidido por Cecilia Grierson por propuesta de las mujeres y le valió que la expulsaran del Consejo Nacional de las Mujeres y que Figueroa Alcorta pidiera hacer un congreso paralelo. Hicieron un congreso paralelo que se llamó el Congreso Patriótico de las Señoras, donde hicieron pública la expulsión de Cecilia Grierson por participar del feminismo. Las organizaciones feministas creen firmemente que Cecilia
fue asesinada por sus denuncias contra la prostitución. Un auto, en aquel tiempo, dio marcha atrás y la aplastó contra una pared. Julieta Lanteri participó también de ese congreso y fue una adelantada en la idea de que las mujeres tenían el mismo derecho al sufragio que los hombres, entre otras cosas, y fue una figura realmente pionera. ¿Quién era Julieta Lanteri? Julieta Lanteri era una italiana que es la sexta médica en recibirse en la Universidad de Buenos Aires. Es muy llamativa también esta profesión, porque las primeras, las pioneras, como vos llamás, la mayoría son médicas. Y esto es muy interesante porque tienen una impronta muy fuerte en el Congreso de 1910, estas médicas. La representación principal, por ejemplo, de la comitiva española es la doctora Alexandra, que también es la primera médica española. O abogadas, como el caso de Serafina Dávalos, que es la representación de las feministas del Paraguay. Pero volviendo a Julieta, Julieta es la que propone este congreso. Julieta propone en el año 1910 reunir a contrapelo, casi en oposición a los festejos oficiales de Figueroa Alcorta, levantar la voz de las mujeres para una segunda y verdadera independencia, decía ella. ¿Qué pedían en ese congreso y qué se le ocurrió a esta señora para...? Mira, la ponencia de Julieta Lanteri, para sorpresa de muchos que la tienen encasillada solamente como sufragista, es precisamente la denuncia de la trata de personas y la prostitución. Su artículo, su ponencia al Congreso, es la connivencia del aparato del Estado, los partidos políticos, para que la trata de personas y la explotación sexual de las mujeres exista. El artículo, la ponencia de Carolina Musilli, es sobre la necesidad del divorcio y plantea todas las cuestiones de familia en relación al poder marital, patriarcal sobre las mujeres. Elvira Rawson plantea el cambio del Código Civil de Vélez Arfiel y plantea los derechos sociales y políticos de las mujeres. Realmente son una avanzada, uno las lee hoy después de más de 100 años y decimos, bueno, todavía nos falta. Todavía no hemos llegado a la estatura de derechos que estas mujeres reclamaban. La llamaban despectivamente la Lanteri. La Lanteri, porque tuvo la osadía de querer ser candidata a elecciones. Ella encontró que en realidad la legislación le prohibía el voto a las mujeres, pero claro, no le prohibía ser candidata. Entonces dijo, bueno, no votaré, pero seré candidata. Y en el año 1911 ya empieza ella a plantearse ser candidata para las elecciones municipales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero no fue la primera sufragista de la historia, la primera mujer que votó? Sí, en el año 1911 en elecciones municipales, ya te digo. Porque no estaba prohibido por la ley y cuando se presentó no le pudieron negar el voto. Pero a partir de allí se modificó la legislación y para poder candidatearse había que estar empadronado y estar empadronado significaba estar inscrito en la matrícula para conscripción. Entonces se presentó en los cuarteles y dijo, sí, vengo a hacer la conscripción quiero hacer el servicio militar para poder presentar. Qué divertido lo que habrán dicho. O sea que desde el año 1911, cuando hace su primera votación, hasta 1920, donde se hacen varios simulacros de votación femenina y ella se presenta como candidata a diputada, logró concitar el interés, esto de que la llamaran la Lanteri, es porque ella se hizo pública, era famosa por su pretensión. Y tuvo una cantidad importante de votos. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cuántos sacó? Sacó a casi 1.800 votos, entre ellos los del propio Manuel Gálvez, que la votó. Ese congreso fue en definitiva el resultado de luchas dispersas, inorgánicas, que las mujeres venían protagonizando junto a la incipiente clase obrera en ciudades como Rosario, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, costureras, lavanderas, telefonistas, todas ellas protagonizaron jornadas de lucha
desde antes del siglo XX. Y hubo educadoras como Juana Manso, políticas como Alicia Moró de Justo y poetisas como Alfonsina Storni, que formaron parte de esta primera ola de feminismo. Muchas de ellas son igualmente importantes, aunque no famosas, y lucharon todas por sus derechos. Alfonsina también, así como Alicia, es muy joven en el momento que se hace el Congreso, pero ascribe inmediatamente, como rebelde que era, a las posturas feministas. Y ella, desde, como la mayoría, desde sus improntas personales en su vida más íntima, es una feminista y una rebelde, sí. Lo expresa también en su literatura. Escribe unos textos muy interesantes en lo que se llamó la encuesta feminista que hizo Miguel Fon en el año 1919, preguntándole a muchos de los encumbrados intelectuales de la época qué opinaban del feminismo. Es muy interesante esta encuesta como fuente, porque la mitad del libro es en contra del feminismo y los derechos de las mujeres, que los creen excesivos en base a nuestras condiciones, y la otra mitad del libro está escrita por los testimonios de muchas de estas feministas que dan razones y fundamentan el porqué la igualdad de los derechos. Y entre ellas está la voz de Alfonsina, ¿sí? que orgullosamente planteaba... Madre soltera, ¿no? Madre soltera. Por eso digo, orgullosamente ella en sus poemas reivindica su maternidad en soledad. Sí. O sea que, bueno, son personajes, insisto, son personajes que emergen de contextos de grandes colectivos de mujeres en esta primera ola de feminismo. Bueno, y por último, Juana Manso también es Juana Manso, feminista. Lo mismo que todas las mujeres, podríamos arrancar casi, te diría, en el siglo XVIII. Cuando se suceden los levantamientos indígenas independentistas, hasta entrada la década de 1860. Ah, sí, por eso Juana Azurduy, todo, ¿no? Ese periodo, por eso todo ese periodo, desde los levantamientos indígenas hasta 1860, 1870, también son un momento, esto que yo te decía, que la historia está hecha de momentos, son un momento de gran participación de mujeres. Los dos o tres ejes de aquel histórico congreso hasta hoy siguen todavía como parte de la lucha. Esclavitud doméstica, vínculo con la familia, cuidado de los hijos, la participación política y la participación en el trabajo.